Freddy Guevara es diputado de la Asamblea Nacional. Quisimos conversar con él sobre esta propuesta que hoy se oficializó desde la Asamblea Nacional en una sesión para proponerle al país una consulta popular. Incluso se presentaron las dos preguntas que habría en esa consulta. Y muchos venezolanos dicen, bueno, ¿una consulta para qué? Si ya yo he dicho mil veces lo que quiero pase en este país. Pero se entiende o pareciera ser quizás un pedimento de la comunidad internacional. Nosotros vamos a dar pasos más contundentes. Queremos que el pueblo lo manifieste de viva voz. Queremos descubrir si es así. Diputado, bienvenido. Saludos, Carly. Bueno, saludos a toda la audiencia y un fuerte abrazo. Igual, esta propuesta, para que usted habrá escuchado a algunos venezolanos decir, pero ya yo sé lo que quiero. Ya el país lo ha dicho de mil formas. Ha habido esta cantidad de protestas, por lo general son 25 diarias, han llegado a subir a 80 protestas diarias, porque ya la gente se cansó, incluso después del informe de la misión independiente. Entonces, ¿por qué me tienen que preguntar lo que ya yo he manifestado? Mira, varias cosas, ¿no? Primero, la voz del pueblo siempre tiene que ser escuchada. Si eso no fuese así, es decir, la gente se tendría que pronunciar una sola vez. Segundo, estamos hablando de un mecanismo que es muy importante porque se trata de permitir que la mayoría, que la dictadura no quiere que se exprese, pueda ser expresada. Y tercero, que ya hayas hecho uso de un mecanismo que al final es un medio, no un fin, no quiere decir que no lo debas volver a utilizar. Eso es como que dijéramos, ya protestamos una vez, no hay que volver a marchar. O ya votamos una vez, no hay que volver a votar. O al revés, ya nos abstuvimos una vez, no hay que volver a abstener. Esa es una lógica que yo no entiendo y no comparto. Y que la verdad es que quienes estamos en política tenemos que hacer todo lo posible por lograr que la voz del pueblo se escuche cuantas veces sea necesario. Ahora, ¿para qué en esta oportunidad, más allá del tema concreto de la utilidad o no de una consulta popular? Esto se trata, entre otras cosas, de darle legitimidad popular a una serie de decisiones que se tienen que tomar. Ok. ¿Y por qué es tan importante esto, Carla? Porque la legitimidad popular le da más fuerza al presidente Guaidó, le da más fuerza a la Asamblea Nacional para solicitar, actuar e invocar todo lo que hay que invocar para lograr los objetivos que están planteados en la consulta, que son ¿cuáles? El fin de la dictadura, la protección del pueblo de los crímenes de lesa humanidad, de la crisis humanitaria, de la migración forzosa y, por supuesto, la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres. ¿Y a quién va dirigido esto, Carla? Ahí lo dice muy claro. Son acciones de presión nacionales e internacionales. Entonces es muy distinto que Juan Guaidó solicite a la comunidad internacional evaluar la responsabilidad de proteger como está hoy, a si de paso tiene, además de ya la legitimidad y la fuerza que ya tiene como presidente interino de Venezuela, si además lo hace acompañado de millones de venezolanos que expresen eso. Es distinto que el presidente Guaidó plantee a la Fuerza Armada o a los actores del régimen mecanismos, garantías para conformar un gobierno de emergencia nacional que nos lleve a elecciones presidenciales libres, si tiene el respaldo popular expresado en una consulta popular que es de carácter constitucional, a que si no lo tiene. De claro, forma es tal, como, Carla, es que como esto decirle, permite eso. Es como decirle al mundo, ya yo te solicité la responsabilidad de proteger, pero además de haberlo solicitado de manera formal, tengo a 20 millones de venezolanos quienes me están dando la autorización de hacer ese pedimento. Ese sería como el resumen. El presidente está buscando la autorización o el acompañamiento de los venezolanos para todas las decisiones que están por venir. Uno de ellos es ese, por supuesto, pero esto no se trata solamente de un mecanismo. Yo creo que el presidente ha sido muy claro en ello y que, por supuesto, para nosotros sería mucho más fácil, veámoslo de alguna manera, y sería más popular plantear solamente, sí, Carla, es que esto es para autorizar una acción internacional. Y esto se trata, como el presidente lo ha planteado, de hacer uso de todos los mecanismos de presión que tengamos para lograr la salida más rápida de esta crisis. Y tal como lo ha planteado el presidente Guaidó, nosotros hoy, en el corto plazo, lo que nos puede acercar a una solución más rápida, insisto, puede haber una discusión sobre si es factible o no, sobre si hay una que es mejor o no, estamos hablando de lo que puede ser más rápido hoy.
es forzar un acuerdo político que nos lleve a un gobierno de emergencia nacional en el que estén representados todos los actores, por supuesto, que es Nicolás Maduro, para convocar elecciones presidenciales libres. ¿Eso qué requiere? Eso requiere presión, por supuesto, porque es que hoy ni Nicolás Maduro ni quienes lo sostienen están dispuestos a acceder a eso, porque están muy cómodos, porque están muy radicalizados, por muchas razones. Eso requiere máxima presión interna y externa. Requiere también, tal como lo planteó, el pacto unitario, construcción de garantías y puentes. Pero todas estas cosas, para poder ser llevadas a cabo, requieren presión. Y la presión se logra con unidad y movilización. Y la consulta popular busca avanzar en ello. Es un mecanismo y muy importante. No es el único. Se está planteando el respaldo de las protestas de los profesores, se está planteando la organización popular en comandos, okay. El presidente planteó a la comunidad internacional la solicitud de evaluar la responsabilidad de proteger, y se está activando, se está invocando el artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular que permita al pueblo de Venezuela expresar su decisión sobre estos temas tan fundamentales como el rechazo al fraude parlamentario el 6 de diciembre y, por supuesto, el respaldo a todas las medidas de presión nacionales e internacionales que permitan avanzar en todos estos objetivos que están planteados, que van desde elecciones presidenciales libres hasta, por supuesto, la protección del pueblo de Venezuela con la responsabilidad de proteger. Diputado, lo tengo que despedir porque por los problemas de conexión se nos hizo más corto el tiempo, pero creo que quedó muy claro, o bastante claro. Gracias. Y obviamente lo vamos a ampliar más adelante. Gracias de verdad por esta explicación. Gracias, gracias. Creo que era necesaria. El diputado Freddy Guevara desde Venezuela. Así les digo con él. Chao, mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pies a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aramazonas Motors. Tu primer carro en los Estados Unidos. English Spot. Teaching the future. Beirut Restaurant Adoral. La auténtica comida libanesa. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Gran Pollo te espera. Con sabor a Venezuela. Ex Offices. Ubicada en Downtown Doral. Pretty Kitty Shields. Protección, salud y belleza. Barbecue 58. Our grill, our rule. Tanto Vital. La primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela. ¿Aló?